Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. ¿Debería el presidente y vicepresidente analizar el puesto del ministro de Economía ante esta decisión? No es esa la discusión. Lo más importante es que con mucha celeridad y con mucha capacidad, en cuestión de o menos de 24 horas, rápidamente hemos retomado la situación y la gente va a seguir teniendo el beneficio que se ha venido construyendo en los últimos años. Tenemos que salirnos del ciclo tradicional de creer que vamos a resolver nuestros problemas en los próximos 10 años solo por la vía de los préstamos internacionales, pero El Salvador tiene que volver a recuperar su capacidad productiva, tiene que volver a recuperar el creer en su propio talento, en su propio potencial. Nuestros vecinos están creciendo muchísimo más que nosotros. Tienen, digámoslo de esa manera, Guatemala, Honduras, sí. tienen los mismos problemas de inseguridad que nosotros. Sí, ajá, sí, y quizás peor. ¿Y entonces por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué El Salvador no crece y ellos sí están creciendo? No, pero por eso digo, ¿por qué no? Es que ahí hay algo que está mal. No, hay algo que está mal. Porque todo el mundo se está poniendo a trabajar por el país, sector privado y sector público. Nosotros no vamos a crecer sostenidamente ni vamos a generar unos marcos de confianza si no somos capaces de hacer primero alianzas entre nosotros. Hablemos Claro, 6:30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche. Solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.